Queridos amigos del Tiempo Estoro, muy buenas noches. Como siempre, sean bienvenidos a este estudio biblioteca desde el cual realizamos para ustedes domingo a domingo este programa que esperamos todo el equipo del Tiempo Estoro, así lo desea, les resulte entretenido, que pasen un rato agradable en nuestra compañía. Gracias por estar ahí. Pero para que esto ocurra necesitamos, claro que sí, una presencia ineludible, una presencia necesaria, y es la del concursante de esta noche. Y se lo vamos a presentar sin más. Aquí lo tienen ustedes, un caballero sevillano. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Nos podría usted decir, bueno, para empezar, su nombre completo? Carlos Murube del Castillo. Don Carlos, un caballero que viene de Sevilla, yo supongo que siendo conocedor de nuestro programa, ¿cómo lo es? Porque supongo que sí es, ¿no? Sí, lo veo muy frecuentemente. Bueno, ¿está usted dispuesto a enfrentarse a este maratón de preguntas que supone una participación de este tipo? Lo intentamos. Claro que sí. Bueno, pues díganos, por ejemplo, ¿cuál es tu actividad? Soy abogado en ejercicio y me ocupo de las relaciones laborales de una gran empresa. Ajá. ¿Y usted nació en Sevilla? No, soy asturiano de Gijón, pero llevo muchos años en Sevilla. Bueno, pues a nosotros, don Carlos, nos parece esta una maravillosa combinación. Por cierto, ¿conoce usted a Janín? Aquí está Janín, claro, con el voraz cartapacio, no iba a ser de otro modo. Adelante, don Carlos, con Janín. Y mucha suerte. Y este marcador que ven ustedes aquí a mi izquierda, tan vacío, tan a cero, de aquí a unos minutos ya verán cómo recoge una, yo espero que buena cantidad, porque nuestro concursante Carlos la habrá ganado con su acierto al contestar a las preguntas que ahora mismo le planteamos. Preguntas relativas a la década de los 80. Vamos a que la actualidad de los últimos años se convierta en pregunta y así ofrecer a nuestro concursante de esta noche la primera de las oportunidades. Vamos a ello. ¿Podemos, puedes empezar? Vale. Ahí va la primera pregunta. El 7 de enero de 1984, un político español se entrevistó en Cuba con Fidel Castro, coincidiendo con las fechas de celebración del 25 aniversario de la Revolución Cubana. ¿De qué político hablamos? El ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán. Muy bien. Un político vasco renunció a su escaño en Madrid por el de Euskadi. Ello ocurrió el 14 de marzo de 1980. ¿Quién era dicho político? Marcos Vizcaya. No. Moriría justo un año después, en el 81. Telesforo Monzón. ¿Quién fue el máximo goleador de los mundiales de fútbol celebrados en España en el 82? Rossi, de Italia. Paolo Rossi, muy bien. El 7 de marzo de 1985 murió Robert Woodruff, un industrial de 96 años de edad que desde 1923 dominaba una de las grandes multinacionales del beber mundial. ¿Cuál? La Coca-Cola. Correcto. El 22 de febrero de este año, se anunció que Hacienda aplazaba hasta septiembre la liquidación de la renta. ¿A causa de qué? Una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la tributación conjunta del matrimonio. Muy bien. Grave descubrimiento el publicado por la prensa británica el 12 de febrero de 1987, según el cual ciertos empresarios del país financiaban... ¿A quién? ¿Qué cosa? No lo sé. Lo hacían con dinero público. A grupos terroristas del Ulster. ¿Quién recibió el Premio Nacional de Gastronomía 1986 por la calidad de su cocina? Rostac. Muy bien. ¿Quién entrenaba al Barcelona en marzo de 1981? Justo la época en que fue secuestrado Enrique Castro Quini. Trinus Michel. No. Eleño Herrera. Sí, señor. El 7 de abril de 1988 fue declarado por la OMS, Organización Mundial de la Salud, Día Mundial contra qué... Contra el tabaco. Contra el tabaco. Muy bien. Enero de 1980 se caracterizó por constantes huelgas estudiantiles en España. El día 1 de febrero de 1980, claro, se celebró un entierro bufo en Barcelona. Era el sepelio de una ley conocida como... Del ministro González Seara. La ley Seara, correcto.
El récordman mundial de salto con pértiga, Sergei Bubka, criticó a otro deportista soviético en una carta abierta publicada en el diario Sovietsky Sport el 11 de febrero del 89. ¿Quién era el criticado? Gary Kasparov. Campeón del mundo de ajedrez. Muy bien. En el debate sobre el estado de la nación que concluyó el 24 de febrero del 87, el presidente González anunció tres temas destacados. Proyecto de ley sobre televisión privada, firma por España del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y... derogación de la ley antiterrorista. Correcto. El 12 de febrero de 1985, el ultraderechista político francés Jean-Marie Le Pen fue acusado por el diario Libération. ¿De qué? Torturas durante la guerra de Argelia. Correcto. El 16 de abril de 1983, tres aviones libios que transportaban armas con destino a Nicaragua fueron retenidos al sobrevolar el espacio aéreo de qué país. Costa Rica. No. Panamá. No. Venezuela. No. Brasil. Sí, Brasil. 5.000 españoles de 24 provincias sufrieron una intoxicación masiva durante la segunda quincena de septiembre del 81. ¿Qué la motivó? El aceite de colza. No. Fue un año nefasto el 81 en cuanto a intoxicaciones. El consumo de mejillones. El 24 de marzo de 1988, el Pleno del Congreso aprobó la despenalización del artículo 431 del Código Penal, referido a... al escándalo público. Solo se castigarían exhibiciones obscenas ante menores de 16 años. Correcto. Barcelona fue designada sede de los Juegos Olímpicos de 1992, el 17 de octubre de 1986. ¿Qué otras ciudades compitieron con Barcelona para obtener la designación? París. Uh-huh. Ámsterdam. Sí. ¿Londres? No. ¿Chicago? No. París, Ámsterdam, Belgrado, Brisbane y Birmingham. La flota británica destacada en el Atlántico Sur realizó su primer ataque en la Guerra de las Malvinas el 25 de abril del 82. ¿Dónde se realizó el primer ataque? En las Islas Georgia del Sur. ¡Correcto! Obtuvo un Oscar por Un lugar en la cumbre y murió víctima de cáncer el 30 de septiembre del 85 a los 64 años. ¿A qué actriz del cine europeo nos referimos? Simone Signoret. ¡Correcto! A primeros de febrero de 1989, los legisladores norteamericanos pretendían subirse el sueldo. Una auténtica rebelión ciudadana detuvo la maniobra. ¿De cuánto era la frustrada subida? ¿Del 50%? No. ¿El 51%? Eso sí, el 51%. El 17 de julio de 1988, Jorge Martínez Aspar se proclamó campeón mundial de motociclismo de la categoría de 80 centímetros cúbicos. ¿Dónde ganó el campeonato? En Yugoslavia. ¡Correcto! El gran actor cómico Peter Sellers falleció el 24 de julio del 80 a consecuencia de un infarto. ¿Cuál fue su última película? Bienvenido, Mr. Chance. ¡Correcto! Con Shirley MacLaine y Melvin Douglas. El Parlamento libanés eligió nuevo presidente el 23 de agosto de 1982 a plena satisfacción de los líderes judíos. Díganos, ¿quién fue elegido? Bechir Gemayel. Un ultraderechista. Se opusieron a su nombramiento sectores musulmanes y de izquierda, claro, correcto. El 11 de abril de 1984, el Grupo Popular presentó una moción de censura ante el Congreso. ¿Contra qué ministro? Fernando Morán. No. ¿Miguel Boyer? Tampoco. Fernando sí, pero Fernando Ledesma, ministro de Justicia. La moción, por cierto, no prosperó. En octubre de 1986 y dentro de una misma semana, dos presidentes latinoamericanos visitaron España. ¿Fueron? Raúl Alfonsín, presidente de Argentina. Y el de Venezuela, Lucinchi. Muy bien. La Asamblea Nacional Popular China eligió presidente de la República el 18 de junio de 1983. ¿En quién recayó la elección? Cao Xiang. ¿Cómo? Cao Xiang. No. Li Xianyan. Que es famoso director de orquesta norteamericano. Actuó por primera vez en España el 30 de octubre del 84. Leonard Bernstein. Muy bien. Dirigió la Filarmónica de Viena en Madrid y al día siguiente en Barcelona. En la Maestranza de Sevilla, el 3 de mayo de 1987... un famoso matador lidió y mató seis toros en la misma tarde. ¿Qué torero fue? ¿Manili? No. ¿Espartaco? Sí, señor, Espartaco. El 30 de julio de 1987 saltó a la luz pública el contencioso económico surgido entre la actriz Joan Collins y su hasta entonces marido, llamado...
Anthony Newley. Pues no. En esta ocasión nos referíamos a otro marido de Joan Collins, llamado Peter Holm. Seguramente ahora Carlos lo recordará, puesto que esta noticia, pues como todas las que son pregunta en este espacio, fueron ampliamente difundidas en todos los medios, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí está lo que ha hecho Carlos, que está realmente bien. 16.000 y 16.000 pesetas. Así se va a inaugurar el marcador esta noche, vean ustedes cómo, con 32.000 pesetas. ¡Fantástico, don Carlos! Y después de este debut, vamos a saludar a los acompañantes de nuestro concursante sevillano esta noche. Aquí están, sean ustedes bienvenidos. ¿Qué tal? Doña María del Mar Muñoz, Iri Barren y don Fernando López Murube. Estos son los acompañantes que han venido con Janín. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, María del Mar, cuéntanos algún detalle. ¿Tú eres de Sevilla también? Soy de Sevilla también. Muy bien. ¿Y qué lazo te une al concursante? Un lazo muy fuerte. Estamos casados. Magnífico. Pues sé bienvenida a nuestro programa. Espero que te lo pases muy bien. Y don Fernando, por la coincidencia de apellido, supongo que también es familiar de Carlos, ¿verdad? Sí, soy su sobrino. ¿Sobrino? Sobrino. ¿También eres de Sevilla? Soy, ahora estoy estudiando en Sevilla, pero soy de un pueblecito de al lado, de Aral. Muy bien. ¿Y qué estás estudiando en Sevilla? Ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Estos son los dos acompañantes de don Carlos, María del Mar y Fernando, que ahora mismo van a ser acompañados por Janín al lugar oportuno para someterse a la primera prueba. Adelante, Janín, adelante, María del Mar, adelante, Fernando. Y muchísima atención, ojo a visor, porque hay unas imágenes que nos van a dar, os van a dar una pista. Es el primer juego de esta noche. Este juego es algo tan sencillo como contestar a una sola pregunta. La pregunta es, ¿dónde está? Y atención, queridos amigos, porque después de las imágenes, después de verlas, tendréis 15 segundos para decirnos precisamente esto. ¿Dónde está? Por lo tanto, señoras, señores, amigos concursantes, estas son las imágenes, véanlas. Pues ahí va la pregunta. ¿Dónde está? ¡Tiempo! San Sadurní. San Sadurní, dice Carlos. Pues bien, no vamos a dudar de él, de su palabra, pero sí vamos, claro que sí, a comprobar si está o no está en San Sadurní. Pilar Vázquez nos lo dice. ¿Dónde está, Pilar? Está en la capital del Cava, San Sadurní d'Anoia, en Cataluña. Pues en efecto, está en San Sadurní d'Anoia. No han hecho falta esta noche los sobres, ni mucho menos, pero bien, yo creo que hay que celebrar esta prontitud de nuestros concursantes en contestar la pregunta. Era realmente espectacular la facilidad quizá con que las imágenes nos ofrecían la respuesta, porque vosotros habéis identificado San Sadurní, pues no sé, por las botellas, por las viñas, ¿por qué? Por la botella girándola. Ah, al girar la botella, aquello... Que era un vino espumoso, vamos, un vino de Cava. El Cava catalán. Muy bien, pues esto supone 100.000 pesetas para nuestros concursantes. Y ahí están las 100.000 pesetas, justo ahí, 132.000. Y un espumoso aplauso para ellos. Más que espumoso, burbujeante. Porque también es burbujeante este reportaje que nuestro equipo ha confeccionado para ustedes. Aquí lo tienen. ¿Sabían que los excelentes cavas que consumimos en nuestro país y que cubren las necesidades de consumo de otros países del resto del mundo tienen su origen aquí en San Sadurní d'Anoia? Manuel Robantós y Negra es presidente de las cavas Robantós y Blanc. Señor Robantós, ¿en qué es un cava? ¿Es un método de elaboración? ¿Es un vino? ¿Qué es? Cava es un vino espumoso. Y me refiero a las dos cosas porque a veces solamente hablamos de espumoso y nos olvidamos del vino. Y como tal, tiene unas características propias. Es un vino elaborado, si cogemos la primera parte, de unas uvas producidas, de unas cepas, en una zona determinada. En la zona del Cava, en el país del Cava. Una zona centrada básicamente en el Panadés. Además de estas cepas, hay unas variedades especiales. El Xarelo, el Macabeo, el Parellada... Son variedades tradicionales y autóctonas nuestras que pueden seguir evolucionando en el futuro.
Dejado el tema vino, nos vamos a la segunda parte, que es el tema espumoso. Se pueden elaborar vinos espumosos con diferentes métodos en todo el mundo, pero hay un método que es el mejor, el utilizado por todos los vinos de calidad, que es el método Champenoise. Y el Cava utiliza el método Champenoise. Este método consiste en embotellar el vino adicionado de levaduras y azúcar, bajar las botellas a las cavas y dejarlas fermentar en rima, en posición horizontal, durante varios meses, para continuar un proceso de crianza en la propia rima, que finalizará en el pupitre con la botella inclinada, clarificando la botella, eliminando el pozo de levaduras que han sido depositadas en el fondo de la botella por el proceso de envejecimiento y fermentación. La eliminación se produce en el último proceso de todos, que denominamos de huello, en el cual destapamos la botella, sacamos el sedimento y volvemos a tapar con el tapón definitivo, el tapón que ya irá al mercado. Después de este interesantísimo reportaje, vamos a las preguntas que hemos confeccionado al calor de la propuesta del propio concursante, porque ha llegado el momento de su tema. El tema de don Carlos Murube del Castillo, ya verán que como siempre es un tema harto interesante. Don Carlos, díganos, ¿cuál es el tema que ha propuesto usted al Tiempo Solo para hoy? La restauración borbónica. Un tema que está lleno de interés. Ya verán ustedes como todas y cada una de las preguntas tienen un punto interesante. Y don Carlos, como buen conocedor de este tema, le va a añadir interés a todo eso y además emoción, porque a partir de este momento van a empezar a sonar las preguntas para él. Adelante. ¿Podemos empezar, pues? Cuando quiera. Primera pregunta. Sea lo que sea mi suerte, no dejaré nunca de ser un buen español, ni como todos mis antepasados buen católico, ni como hombre del siglo verdaderamente liberal. ¿Quién dijo estas palabras y dónde? Alfonso XII en el Manifiesto de Sandhurst. Muy bien. El 22 de agosto de 1873, la reina Isabel II cedía todos sus derechos a la corona de España en su hijo el príncipe Alfonso. La ceremonia se realizó en la residencia que la familia real ocupaba en su exilio de París. Este lugar se llamaba... Torre Castilla. Torre... De Castilla. De Castilla, sí, pero no era una torre. Villa de Castilla. Chalet de Castilla. Oh, Palacio de Castilla. Fue la condición exigida por Cánovas del Castillo para poder conseguir el retorno de los Borbones. El 29 de diciembre de 1874, ¿qué general se pronuncia en Sagunto a favor del retorno del rey Alfonso XII? Arsenio Martínez Campos. Muy bien. El jefe del Ejecutivo, ante el éxito del levantamiento del general Arsenio Martínez Campos, envía su renuncia a la regencia que había ejercido hasta entonces, y se trataba de... Serrano. Francisco Serrano Domínguez, el duque de la Torre. Correcto. ¿Quién encabeza el primer ministerio regencia de la restauración hasta la llegada del rey Alfonso XII? Cánovas del Castillo. Correcto. ¿En qué año había nacido el político fundador de la restauración borbónica, Antonio Cánovas del Castillo? 1828. En la ciudad de Málaga, correcto. ¿En qué barco llegó Alfonso XII a España, concretamente a Barcelona? En la fragata Navas de Tolosa. Era una fragata de hélice. Y era el 9 de enero del 875. Muy bien. ¿Cuál fue el primer gran jefe carlista que reconoció a Alfonso XII, provocando un descalabro en las filas del absolutismo monárquico? General Cabrera. Don Ramón Cabrera, muy bien. ¿Qué día aparecía publicada en la Gaceta de Madrid la que sería llamada Constitución de los Notables? 16 de septiembre del 86, no. El 2 de julio de 1876. ¿En qué periódico francés publicó Isabel II las negociaciones secretas que había mantenido con Cánovas sobre su posible regreso a España? Le Figaro. Correcto. ¿Cuál era la profesión más habitual de los políticos de la restauración a pesar de que Cánovas fuera historiador? Abogado. Muy bien. El 23 de abril de 1878, Alfonso XII se casa con su prima María de las Mercedes de Borbón-Orleans. Hubo voces que se levantaron contra la frivolidad de los festejos, entre ellas la de una famosa escritora en el diario La Caridad. ¿Quién era?
la gran luchadora por los derechos de la mujer. Concepción Arenal, una famosa película interpretada por Vicente Parra y Paquita Rico, inmortalizó esos trágicos amores reales. ¿Cuándo murió la reina María de las Mercedes? En junio de 1878. ¿Qué día? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 28... 25 no. 24, no. 26. Sí, 26 de junio de 1878. Muestra de la concordia entre los liberales, en octubre de 1878, el rey Alfonso XII visita en Logroño a un personaje que había sido regente de España y propuesto incluso para rey. Se trataba de... Baldomero Espartero. Muy bien. Al volver a Madrid después de su viaje por el norte, el rey sufre un atentado, 25 de octubre del 878, al pasar delante del número 93 de la calle Mayor. El muchacho de 23 años que le disparó sin éxito se llamaba... No sé. Juan Oliva Moncosí. El 4 de enero fue ejecutado. Alfonso XII deseaba el indulto, pero Cánovas se negó. El rey concedió una pensión a su hija, de su peculio particular. La vuelta inesperada de Cuba por parte del general Martínez Campos, gobernador militar de la isla y padre de la restauración, provoca un ambiente de pequeño golpe de Estado con grandes desavenencias en el partido que ocupaba el poder y una crisis que termina el 3 de marzo de 1879 con... La dimisión de Sagasta. ¿De Sagasta, no? De Cánovas. De Cánovas del Castillo, muy bien. Los monárquicos constitucionales opuestos a los conservadores de Cánovas del Castillo se unirían en torno a un personaje llamado a ocupar el poder en la posterior alternancia de los partidos. Se trata de... Cánovas del Castillo. Tampoco. Sagasta. Práxedes Mateo Sagasta, muy bien. Martínez Campos se encontraba en relación con los intereses de los grandes propietarios cubanos. Por este motivo, la prensa adujo como razón de su dimisión el 21 de noviembre de 1879 su oposición a un proyecto de ley que afectaba a la isla. ¿Qué proyecto era? Las tarifas. ¿Las? Las tarifas aduaneras. El... Pues no. El arancel de las tarifas. Tampoco. La esclavitud. La esclavitud, la abolición de la esclavitud en Cuba. Luego se desmintió estas declaraciones y se declaró abolicionista. ¿Cuándo aprobó el Senado de España el proyecto de abolición de la esclavitud en Cuba? 1880. No. 81. No. 79. 79. ¿Pero qué día y qué mes? Una fecha muy significativa. El 24 de diciembre de 1879. ¿Qué nuevo partido se funda el 23 de mayo de 1880, uniendo toda la oposición parlamentaria monárquica? ¿El liberal conservador? No. ¿El fusionista? Sí, señor, el partido fusionista. Aunque el Mercurio de Almadén era de propiedad estatal, se encontraba comercializado por una gran familia de banqueros internacionales de forma monopólica. Se trata de... Rothschild. La familia Rothschild, o Rothschild. Muy bien, un suceso pasajero provocó un aumento de nuestras exportaciones de vino en los primeros años de la restauración. Se trataba de un arma de doble filo que al final se volvió contra nosotros. ¿De qué suceso se trata? La plaga de la filoxera. ¡Correcto! Comienza la lucha por restaurar el sufragio universal que la Constitución de 1876 había eliminado. ¿Cómo se llamaba este tipo de sufragio restringido? Solamente los contribuyentes de los... ¿Pero cómo se llamaba? Ciertamente era esto. Bueno, votaban los que más pagaban, un 5% de la población española, y se llamaba sufragio censitario. Los fusionistas logran imponer el sistema inglés de alternancia tan caro a Cánovas y llevan al poder a Sagasta. ¿En qué fecha? 1881. ¿Sí? ¿En qué mes? En febrero. En febrero, muy bien. Sagasta permitió un congreso obrero de la Internacional en septiembre de 1881. ¿En qué ciudad? En Barcelona. En Barcelona. Muy bien. Un joven dirigente presidía desde 1874 una activa asociación del arte de imprimir. Esta agrupación tenía carácter marxista y el dirigente se llamaba... Pablo Iglesias. ¡Correcto! El 12 de mayo de 1879, todavía en la clandestinidad, se funda en una fonda de la calle Tetuán de Madrid el que sería... Partido Democrático Socialista Obrero Español. Muy bien. ¿Quién redactó el primer manifiesto? Nos hemos detenido en la redacción de un cierto primer manifiesto, pero esperamos tener ocasión de preguntarle esto el próximo domingo, porque esto será señal inequívoca
de que don Carlos ha superado el millón de pesetas. Eso ocurrirá después, esperamos que sí, y así estará con nosotros un domingo más. Don Carlos, hasta aquí hemos llegado, 75.000 y 75.000 pesetas. De manera que vamos a que la suma de esas dos cantidades se reúna con lo que ya hay. Ahí está la suma total, 282.000, y este aplauso para don Carlos. Y después de las preguntas de su tema, vamos de nuevo con los ayudantes y con don Carlos mismo, porque ha llegado el momento del segundo juego del Tiempo es Oro, porque una vez más les vamos a preguntar a ustedes, y por primera vez a ellos directamente, aquello de... ¿De quién hablamos? Son 12 datos y un personaje a identificar, y la posibilidad inicial de ganar 150.000 pesetas. Iremos deduciendo a medida que vayamos aportando datos. Yo espero que lo adivinen enseguida. ¡Vamos allá! Atención, primer dato para María del Mar. Es un año y pico mayor que Ava Gardner. Bueno, ánimo, Carlos. Dato número 2. Nació en cierta frontera. Señoras y señores, lo ha dicho. Carlos ha dicho el nombre de nuestro personaje. Solamente con 2 datos, habiendo dicho que nació en cierta frontera y que es un año y pico mayor que Ava Gardner, pues han identificado al personaje de esta noche, lo cual a nosotros nos llena de alegría, y además a ellos, supongo, porque son 140.000 pesetas que ahora mismo van a subir al marcador. Vean cómo lo hace, ahí está, 422.000 pesetas, y yo creo que un magnífico aplauso, porque lo han recibido enseguida. Don Fernando, don Carlos y doña María del Mar. La verdad es que Fernando no ha tenido ocasión de intervenir esta noche, pero mejor así, mejor así. Bien, ustedes, yo supongo que no han tenido la celeridad de Carlos y que todavía tienen alguna duda. Por si acaso, vamos a darles los datos que nos quedan, que son muchos esta noche. Dato número 3. A los 11 años ya iba por los escenarios. Dato número 4. Debutó en el cine, pues hace 50 años. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Dato número 5. Se casó en octubre de 1957. El 6 nos dice que hizo las Américas muchas veces. Dato número 7, Carlos Serrano de Osma la dirigió en Embrujo. Dato número 8, va de pena en pena, aunque a veces solo es penita. Qué dato más bonito, ¿verdad? Dato número 9, se desnudó a los 60 en una revista de los 80. Dato número 10, su afición es pintar cuadros naif. El 11 nos dice que pidió una peseta a todos los españoles. Y el dato número 12 nos advierte de que, aunque no es egipcia, la llaman la faraona. ¿Quién será? Pues vamos a escuchar a don Carlos decir su nombre. Dato número 2. Nació en cierta frontera. Lola Flores. Todo lo que quieres que me... Tigre, que me coma el tigre. En efecto, este es el personaje de esta noche. La Lola de España. Doña Lola Flores. Don Carlos Murube del Castillo, nuestro concursante de esta noche, nuestro concursante de Sevilla, lleva hasta el momento 422.000 pesetas en su marcador. A partir de este instante, como siempre, esa cifra va a cambiar ostensiblemente, porque, queridos amigos del Tiempo es Oro, querido don Carlos, llegó el momento de nuestros temas. Y con estos temas, con estas preguntas tan interesantes, tan entretenidas, también un empujoncito a la cantidad a acercarte a ese millón de pesetas, a ese ansiado millón de pesetas que va a facilitar a nuestro concursante y a su equipo la vuelta un próximo domingo. Al menos eso es lo que esperamos. ¡Vamos a ello! Así pues, ¿empezamos? Cuando quiera. Primera pregunta. ¿Qué
¿Qué carretera comienza en los Estados Unidos y acaba en Buenos Aires? La Panamericana. La carretera Panamericana. Muy bien. ¿Quién fue el primer terrícola con el que habló E.T.? El niño. ¿Cómo se llamaba el niño? Helios. Sí, señor. Muy bien. Según la Biblia, ¿qué día se hizo la luz? El primer día. Correcto. ¿De qué país es originaria la popular calabaza? Francia. No, más lejos, mucho más lejos. Noruega. No. Alemania. Oh, de la India, de la India. ¿Cuántos agujeros tienen las bolas del juego de los bolos? Tres. Aunque hay algunas bolas de dos, suelen ser tres. Correcto. ¿Quién escribió aquello de quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras? Miguel Hernández. En un auto sacramental publicado en 1934. Muy bien. ¿Con qué otro nombre más científico se conoce a la niña de mis ojos? La pupila. La pupila del ojo. Muy bien. ¿Cuántas letras hay en la palabra, atención, súper extraordinarísimo? ¡22 letras! Lo dijo antes. Según el Guinness, es la palabra castellana más larga. Según el Guinness. ¿A qué país vecino de Honduras y Guatemala solo lo baña el Pacífico? El Salvador. Correcto. ¿Qué diámetro tiene un single? ¿Un disco single? 33, ¿no? 20 centímetros, 22, 21, no. 18, 19, no. ¿No? 17. Sí, 17 centímetros. Es un disco grabado a 45 revoluciones por minuto. ¿Cuál es la materia prima para hacer palomitas? El maíz. El maíz. ¿Quién ostentaba el cargo de tesorero entre los apóstoles? Judas Iscariote. Judas Iscariote. Muy bien. ¿Qué estudia la micología? Los hongos. Claro, muy bien. ¿A quién se considera el creador de la torera Verónica? A Belmonte. No. Ay, ay, ay. A Joaquín Rodríguez Costillares. ¿En qué historia se aventuró Bastián Baltasar Bux? Es el protagonista de esta novela, vamos. ¿Qué historia? Una historia... Interminable. Interminable, claro que sí, la historia interminable. Muy bien. ¿En qué deporte se utiliza la pelota más ligera? En el ping-pong. En el ping-pong, el tenis de mesa o ping-pong. El peso de la pelota es de 2 gramos y pico, vamos. ¿Qué carencia física padecía Homero según la leyenda? Era ciego. Correcto. ¿Cuál era el lema de los tres mosqueteros? Uno para todos, todos para uno. Eso era. Muy bien. ¿Cuál fue el primer emperador romano no romano? Trajano. Que nació en Itálica. Muy bien. ¿Qué edificio neoyorquino escaló el primer King Kong? El Empire State. Muy bien. ¿Y el segundo King Kong? Las Torres Gemelas del Centro Comercial. Correcto. Muy bien. ¿De qué país son originarios los periquitos? ¿De Brasil? No. ¿De Colombia, Venezuela? No es de América. Gabón, toda... No, tampoco. Pues fíjese usted. De Australia. ¿A qué tipo de instrumentos pertenecen las castañuelas? De percusión. Correcto. ¿Cuál es el nombre del único hermano de Cristóbal Colón? Hernando. No. No es el hijo. Diego. Diego Colón. Muy bien. ¿Cuántas horas tiene una semana? 168. Correcto. ¿Qué ciencia estudia el comportamiento de los animales? El comportamiento. La etología. Correcto. ¿La falta de qué vitamina produce el raquitismo? La D. ¿La? D. Correcto. Muy bien. Juan Sebastián Elcano dio la vuelta al mundo, pero para volver a su casa, ¿a qué población norteña tenía que dirigirse? A Laredo, a La Coruña. No. Ah, Elcano, a... ¿El País Vasco? Sí. ¿Guetaria? A la entrañable Villa de Guetaria. Muy bien. ¿Con qué dos tipos de madera se fabrican los iconos? ¿De pino? ¿De álamo? Abeto. Abeto o tilo. El Señor de los Anillos no era un joyero, sino la obra literaria de... ¿Quién? Tolkien. Muy bien. John Ronald Reuel Tolkien. ¿Cuánto ha de correr un corredor de maratón exactamente? 41 kilómetros y medio. 41 no. 40 y medio. Tampoco. 42 y medio. Sí, 42 y... ¿Cuántos 400, metros? 460 no. metros. 450. Menos. 195 metros. ¿Qué tipo de aves protagonizaron los pájaros de Alfred Hitchcock? ¿Cuervos? No. ¿Urracas? No eran negros.
gaviotas? Sí, señor. ¿Qué separa el invisible pero palpable telón de acero? El mundo comunista del mundo capitalista. Bueno, podemos dejarlo ahí, correcto. Un nombre difícil y un hito histórico. Birgis Finnbogadottir fue la primera mujer elegida presidente de un país. ¿De qué país? De Islandia. Correcto. Se la considera zona de desastres y tiene forma geométrica. ¿Cómo se llama? El Triángulo de las Bermudas. Correcto. En el Cairo, ¿quién cultivó una rosa púrpura? La rosa púrpura. ¿Rosa púrpura del Cairo? Es una película, pero no sé quién. Es una película. ¿De quién? No sé. De Woody Allen. La ciudad de San Francisco es famosa, pues, por muchas cosas, pero entre ellas por un medio de transporte. ¿Sabe cuál? El tranvía. El tranvía que sube aquellas empinadas calles, correcto. Nos hemos quedado a bordo de los fantásticos tranvías de San Francisco, pero nos vamos a apear enseguida, porque hay que fijarse en el marcador de nuestro concursante Carlos. Y con gran sorpresa para él, con gran alegría para él, por supuesto, le diremos que son 250.000 y 246.000 pesetas. Esa suma, la suma de estas dos cantidades, ahora mismo se va a reunir con la otra y ahí tenemos el total. Casi ha llegado al millón de pesetas. 918. Pues muy bien, don Carlos. 918.000 pesetas, y eso quiere decir que solamente con una respuesta a una superpregunta habrán ya rebasado el millón de pesetas. Pues muy bien, deseándole suerte, vamos a este emocionante espacio del Tiempo es Oro. Las tres superpreguntas finales. Las tres superpreguntas están, claro que sí, ya confeccionadas y a punto de ser formuladas. Nuestros concursantes de Sevilla, pues teniendo en cuenta la cantidad, la magnífica cantidad que hasta el momento han conseguido, madre mía, 918.000 pesetas, pues con una super respuesta se van a arreglar. De todos modos, yo espero que contesten a las tres, ¿no? Porque así, pues, darán mucha más emoción al programa y todos estaremos mucho más contentos. De manera que, si les parece, vamos a buscar las preguntas que las trae el atletificante, Janín, como siempre, en este blanco sobre. Gracias, Janín. Y vamos a ver lo que hay aquí. Uy, qué bonito. Gracias, hasta luego. Están muy bien estas tres superpreguntas. Janín, por lo tanto, adelante, reparte las copias. Copia para Fernando, para María del Mar y para Carlos. Y atención, queridos amigos, esta es la primera superpregunta de esta noche. 2 años antes de la batalla que le valió el nombramiento de Gran Mariscal, Antonio José de Sucre venció en otra contienda librada en las faldas de un volcán. El primer escalador de este volcán fue miembro de una academia de ciencias desde 1805. La pregunta es, ¿qué salario le asignó esta academia? Pues vamos a repetirla para ustedes y para nuestros concursantes. Atención. 2 años antes de la batalla que le valió el nombramiento de Gran Mariscal, Antonio José de Sucre venció en otra contienda librada en las faldas de un volcán. El primer escalador de este volcán fue miembro de una academia de ciencias desde 1805. Queremos saber qué salario le asignó esta academia. Pues con esta superpregunta y 3 minutos, si contestan bien, pues habrán rebasado el millón. Por lo tanto, adelante, tiempo. Antonio José de Sucre. Carlos Sucre. ¿Lo has encontrado? José Antonio Sucre. Dos minutos, 5 segundos. En Ayacucho. Sí, el título de Gran Mariscal lo ganó en Ayacucho. Hay que estar del tema. El 24, el 22, 2 años antes. Busca Pichincha. ¿Qué busco, Carlos?
queremos saber un salario. La cuantía de un salario. Cristina, lo tengo aquí. ¿Qué quieres saber, Carlos? Un minuto 10. Pichincha, de Pichincha, provincia de... Un minuto. Atención, queda medio minuto. Carlos, ¿qué quiere que busque? La respuesta es 2.550 táleros. Muy bien, muy bien. Esta es la respuesta. 2.550 táleros. Ay, 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 nos han hecho realmente sufrir, pero por fin don Carlos pronunció esta cantidad. Han seguido ustedes, supongo, la evolución de sus investigaciones. Pues, naturalmente que superan el millón y vuelven el próximo programa. Porque 100.000 pesetas hemos añadido a su marcador y con esto la cifra ya ha quedado muchísimo más relajante. Don Carlos, María del Mar, Fernando, ¿estáis a punto para la próxima? Sí, pues Janine, si eres tan amable, copia para ellos. Y ahí va la segunda superpregunta. Humboldt fue gran amigo de Goethe, escritor que en octubre de 1808 condecoraron con el Águila de la Legión de Honor junto con un poeta y un escritor. La mejor obra de este poeta, de 1780-81, inspiró el libreto de una ópera. Pues muy bien, ¿en qué año se estrenó esta ópera? Vamos a repetir la segunda superpregunta. Humboldt fue gran amigo de Goethe, escritor que en octubre de 1808 condecoraron con el Águila de la Legión de Honor junto con un poeta y escritor. La mejor obra de este poeta, de 1780-81, inspiró el libreto de una ópera. ¿En qué año se estrenó esta ópera? Esta es la segunda superpregunta. Y mucha atención, tiempo adelante. Venga aquí, un momento. 2 minutos 13 segundos. Queremos saber el año en que se estrenó una cierta ópera. Queda un minuto y medio. Minuto 13, minuto 12. Un minuto 9. Un minuto 4. Un minuto. Es un don Carlos. ¿Seguro? Sí, sí, don Carlos de Silva. ¿Es posible? ¿Es posible, David? Ya no he buscado nadie. Don Carlos de Silva. En uno decía que venía en este era, en el que venía. Medio minuto. Busca Schiller. 20 segundos. ¡Algo!
13, 12, segundo, 10. Decide un año, 6, 4. 1812. Bueno, yo creo que la desesperada ha estado muy bien. Realmente el tiempo estaba a punto de acabarse y ha afinado bastante. Realmente, Carlos, no era 1812 porque era otro año, pero no muy lejano a este que nos ha dado como respuesta. Ahora mismo lo vamos a comprobar, si a ustedes les parece, con la ayuda de Janine. Y puesto que la pregunta nos dice que Humboldt fue gran amigo de Goethe, esta es la voz, la primera voz, que va a localizar Janine para obtener así el primer dato. Goethe es el vocablo. Y yo pues, supongo que ya lo he encontrado, Janine. Gracias, Janine. Vamos a ver. Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, escritor alemán. Vamos a repasar su cronología para encontrar el año 1808, que es el que nos interesa. Aquí está. Un decreto imperial, 12 de octubre de 1808, le confirió el águila de la Legión de Honor, al mismo tiempo que a, aquí está el dato, Wieland. Por lo tanto, Wieland es el poeta y escritor alemán al que alude el enunciado de la segunda superpregunta. Y Wieland es también el vocablo que ya está localizando Janine para de este modo encontrar el nombre del libreto de una ópera. Gracias, Janine. Pues vamos a consultar. Wieland, Christoph Martin, escritor alemán. Estupendo. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, nos dice que escribió numerosas narraciones cortas y novelas. Y su mejor obra, la épica Oberón, del año 1780, coincide pues con el año que nos dice la pregunta. 1780, la obra pues es Oberón. Solo nos falta saber ya, para obtener la respuesta definitiva, en qué año se estrenó Oberón. Y eso lo conseguiremos en el momento en que consultemos la voz Oberón, que ya ha encontrado Janine. Aquí está Oberón, última ópera de Carl Marie von Weber, estrenada en Londres en... Y aquí está la respuesta, 1826. No era 1812, era 1826. Bueno, pues queridos amigos, Janine, por favor, si sois tan amables, mira que si por casualidad, Carlos, hubiera sido realmente el año 1812, qué bien, ¿no? Qué alegría, qué coincidencia. No hubiese sido pequeña coincidencia. Hubiera sido una pequeña y grata coincidencia, por supuesto. Bueno, pues si os parece, vamos a fijarnos en el marcador, a ver qué es lo que hay esta noche, que no está nada mal, ciertamente. Yo creo que es un muy buen reflejo de la pericia con que habéis llevado todos los juegos y pruebas del tiempo es oro. Ahí tenemos 1.018.000 pesetas, que es lo que de momento nuestros amigos sevillanos han conseguido. Y esto yo creo que, si Janine no tiene inconveniente, merece un aplauso. Claro que sí. ¡Aquí está! Nuestros amigos de Sevilla han conseguido, han superado el millón de pesetas y, por lo tanto, el próximo domingo les volveremos a tener aquí con ustedes y con nosotros, si ellos no tienen inconveniente, que yo creo que no. ¿Verdad que no? Pues don Fernando, doña María del Mar, don Carlos, hasta el próximo domingo. El domingo. Que seguiremos hablando de la restauración borbónica como tema que don Carlos ha elegido. ¿De acuerdo? Pues, queridos amigos del Tiempo es Oro, a ustedes también les invitamos, por supuesto, todos los domingos aquí, para ustedes, para nuestros concursantes y para nosotros también. El Tiempo es Oro. Y un aplauso final para ellos.